Mi nombre es Ana González Mozo, trabajo pues desde hace ya casi 21 años en el Museo del Prado y estoy en el Gabinete de Documentación Técnica. Hoy les voy a hablar de este cuadro de Rafael. El cuadro lo pinta para un monasterio en Palermo, para el monasterio Santa María de los Pásimo, y de ahí el nombre del Pasmo de Sicilia. Es un cuadro que él pinta hacia 1516, él es el arqueólogo del Papa, es arquitecto, está sobrecargado de trabajo y unos años antes monta un taller muy, muy amplio. El cuadro llega a España en 1661 y ha estado siempre en la colección real, salvo un momento en 1813 en el que Napoleón decide que él quiere recopilar toda la producción de Rafael en Francia para crear su museo napoleónico, y su hermano José Bonaparte se lleva este y otros cuadros de Rafael de la colección real, se los lleva a Francia. Ahora es un lienzo, pero en su origen no era un lienzo. Este cuadro estaba pintado sobre tabla. ¿Qué pasó con estos cuadros? A mediados del siglo XVIII se pone de moda un tipo de intervención en Francia que se llama transposición de soporte y que consistía en eliminar el soporte de madera de los cuadros, dejar solo la capa pictórica y traspasarlo a lienzo. Los daños que se produjeron en los cuadros fueron muy importantes. El año pasado se publicó un libro que se llama Patrimonio en conflicto, en el que sí que explicamos un poco qué daños sufrieron los cuadros, pero claro, con hachas, ir desbastando la madera y luego lo que quedaba con un cuchillo se iba eliminando. Ellos lo hacen porque piensan que la madera es un foco de problemas para los cuadros, que la madera la atacan los gusanos, se mueve, se abre, y como ellos están obsesionados por lo que llaman dar vida eterna a las obras, piensan que quitando la madera eliminan lo que es la raíz del mal, y esos cuadros traspasados sobre lienzo van a tener una vida mucho más prolongada. También porque ellos consideran que todos los estratos de una pintura son independientes, que el soporte es una cosa, que la preparación es otra y la capa pictórica es otra, y que realmente lo único que importa en un cuadro es la capa pictórica. Cuando estudiamos las técnicas artísticas vemos que esta separación nunca es tan neta, y menos en artistas como Rafael, que ya conciben sus cuadros como un todo desde el principio. Cuando eligen la madera saben qué tipo de madera están eligiendo y porque la textura de esa madera va a incidir en el efecto que va a tener en superficie. Cuando aplican la preparación lo hacen de una manera muy estriada para que esto también tenga ciertos efectos visuales que van a determinar o van a condicionar como nosotros vemos los cuadros. Si eliminamos alguna de estas capas, primero estamos eliminando materia original, que es decisión del pintor que haya sido así, y después estamos modificando completamente la visión de la obra, la visión que él quería que nosotros tuviéramos de la obra. Regresan a España en 1818 y desde 1839 el cuadro está en el Museo del Prado. Los cuadros, cuando llegan aquí, nadie dice nada, o sea, nadie dice qué les ha pasado a estos cuadros. Otro de los documentos que encontramos es pues de viajantes, sobre todo de viajeros que vienen a España, alemanes e ingleses, que una de sus constantes protestas cuando llegan al Prado es la capa de barniz anaranjada que tienen los cuadros de Rafael. Y de esto protesta también mucho Vicente Polero a mediados del siglo XIX, que escribe un tratado de restauración maravilloso, teniendo en cuenta la técnica, que él dice, claro, si los cuadros están tan barnizados, con unas capas de barniz tan oscura, que no hay nada que permita distinguir unos cuadros de una escuela de otra, ni siquiera los propios cuadros de Rafael dentro de su producción. Los cuadros están tan embadurnados que nadie se da cuenta de los daños que tienen debajo, hasta que estos cuadros se restauran, pero ya casi en 1980, cuando se empiezan a hacer las primeras restauraciones, cuando hicimos las primeras radiografías, y sobre todo con las reflectografías, es donde hemos ido caracterizando qué tipos de daños son los que se pueden deber a estas transposiciones. ¿Qué es lo que originó esto? Es que a partir del siglo XIX, claro, si estamos manipulando tanto los cuadros, nos estamos llevando veladuras, estamos dejando solo la pintura, la primera mancha en algunos casos, como vemos en esta figura. ¿Qué pasó? Es que a principios del XIX, mediados del XIX, que es cuando se hacen las grandes monografías de Rafael, ya empieza a ser descrito sus cuadros como hechos a trozos, como puzzles. Pero esto para mí no es una intervención de taller, no es que Julio Romano haya hecho una cabeza y Gianfrancesco Penni haya pintado el dedo izquierdo del pie derecho. Es que estos daños sufrieron grandes transformaciones en las restauraciones.
Aún así, es un cuadro que, como pasa con todos los grandes artistas, que tiene una técnica estupenda, conserva mucho, todavía mucha calidad de la que tenía en su origen. La cabeza de Cristo conserva muchas veladuras, conserva unos detalles de técnica, de cómo están representadas las gotas de sangre. Hay otra parte muy bonita, que es el hombro del Cireneo, en la que Rafael está jugando con zonas de pintura muy, muy diluida, en la que prácticamente está trabajando con la preparación con otras de unos empastes que casi parecen escultóricos, como son los del manto, que se miran con luz rasante, se ve todo el relieve y toda la pasta que tienen esas pinceladas. Estos cuadros están muy dañados, lo que pasa es que se han restaurado muy bien. Este cuadro lo restauró Rafael Alonso en 2011, y la verdad es que hizo una restauración magistral, porque consiguió volver a recuperar parte de lo que era la sustancia o la esencia original del cuadro. Respecto a lo que hablábamos de la intervención del taller, en este cuadro es muy difícil saber hasta qué punto el taller intervino. En mi opinión, Rafael dejaba a su taller que hiciera procesos completos, porque esto era mucho más fácil enmascarar. Él ejercía un control muy férreo sobre la calidad de su obra para que todos los cuadros que salieran de su taller fueran considerados auténticos Rafaeles. En el fondo son todos auténticos Rafaeles. Muchas veces lo que pasa es que son Rafaeles pintados por otro, como por ejemplo es el caso, en mi opinión, de la Visitación, que la pinta completamente Julio Romano, pero siempre bajo la estricta supervisión de Rafael. De manera que posiblemente, o sea, Rafael hacía un proceso de dibujo muy exhaustivo que terminaba con pequeños modelos en los que él ya distribuía sombras y luces, y esto se trasladaba a un cartón con la composición completa. O sea, el taller donde intervenía siempre era en el traspaso de esa composición a la preparación para trazar el dibujo. Después Rafael hacía mínimos ajustes a mano alzada, que tienen mucha incidencia en la composición final, en el sentido en el que aclaran espacios, aclaran movimientos o aclaran relaciones entre las formas muchas veces. Posiblemente parte de la primera mancha o de la distribución de color también la hiciera alguien del taller, pero solo una persona, porque esto es mucho más fácil luego poder integrar en la imagen visible. Y Rafael después haría lo que son todos los ajustes de superficie, la integración de unas figuras con otras. Esto es una de nuestras hipótesis. Yo les invito a ver el cuadro y a que lean lo que se ha escrito en los últimos años de las últimas investigaciones. Y muchas gracias por su atención.